Hola, youtubers, os habla Metal Mr. Forever. En esta ocasión vengo con un tutorial que os voy a enseñar cómo descargar temas para Windows y poder configurarlos a vuestro gusto, tanto las ventanas como los wallpapers que aparezcan, incluidos los sonidos y los salvapantallas. Para ello es muy sencillo. Hay que darle el botón de la derecha en medio del escritorio en un sitio vacío y vais a personalizar. Entonces se os abrirá esta ventana que veis aquí. Aquí se os irán añadiendo todos los temas que descarguéis y yo os enseñaré a descargarlos desde una página bastante interesante que se llama Wikitech, en el que podréis descargar temas sin parchear vuestro sistema operativo. Os enseñaré cómo cambiar los fondos de escritorio o wallpapers, los colores de las ventanas, como esto, los sonidos, que principalmente quiero hacer este tutorial pensando en esto, porque normalmente muchos temas que vienen con los mismos sonidos siempre. Y desde Wikitech he encontrado que podréis cambiar un montón de sonidos y combinarlos entre ellos. Un sonido de este tema, otro sonido de este, otro de esto, para tenerlo en un mismo tema. Vale, y también os enseñaré, ya que estamos, lo del protector de pantalla. Bueno, quiero haceros un pequeño ejemplo de los sonidos que puede haber dentro de un mismo tema. ¿Vale? Yo tengo combinado este, que le he titulado negro, y veréis cómo hay diferentes sonidos a los de Windows. Por ejemplo, cambiar el tema, suena este. Este también, o este. Bueno, aquí os podría enseñar, bueno, todos los sonidos que tengo, pero estos son combinaciones de diferentes sonidos de diferentes temas, ¿vale? Mi idea en principio era hacerlo solo sobre los sonidos, enseñaros a descargar los temas y a cambiar los sonidos al tema que vosotros queráis. Pero ya que estoy, os enseñaré también, que haremos un pequeño repaso a cambiar los fondos, el color de la ventana y el protector de pantalla. Bueno, vamos a empezar. Para la descarga nos vamos a dirigir a nuestro navegador favorito. Yo en mi caso utilizo este. Y tendremos que teclear Wikitech en el buscador. Wikitech. A intro y os aparecerá estos apartados con estas seis secciones, ¿vale? Entonces tenéis que ir a la que pone temas de Windows 7. Entráis dentro y se os abrirá el apartado de descargas de temas, que es este que veis aquí, donde veréis que tiene unas secciones de descargas más populares, también hay estas secciones de películas, juegos, animes, bueno, y unos cuantos que hay. Vale, aquí os tengo que decir que hay algunos temas que no se descargan directamente desde esta página y se hace desde la página oficial que tiene Wikitech en Facebook. O sea que para poder descargaros esos temas especiales solo podréis hacerlo si tenéis una cuenta de Facebook. Os voy a enseñar las dos maneras de hacerlo, desde la cuenta de Facebook y desde las descargas desde esta misma página. Vamos a empezar por un tema que me gusta mucho, que es el tema de Arcadia, que se ha de hacer a través de Facebook. Tenéis que entrar dentro del tema del que queráis, en este caso entramos en el de Arcadia, y se os abrirá esta página con la descripción del tema, que aquí os dará una explicación un poco sobre lo que viene en el tema. Encontraréis esta sección, que es para la descarga, pero que como aquí veis, dice que es descargar desde nuestra página de Facebook. Entonces, le dais aquí con un clic y os llevará a la página de Facebook. Una vez abierta, buscáis el tema, en este caso es Arcadia. Podríais descargar cualquiera de todos estos que veis aquí, ¿vale? Pero en este caso vamos a por el de Arcadia. Le dais un clic encima, se os abrirá esta pantalla en blanco y empezará la descarga.
Y ya tenemos el tema descargado. Vale, entonces ahora ya podéis cerrar estas ventanas y la de Facebook. Vamos a ver que haya quedado descargado en la carpeta de descargas y aquí lo tenéis. Este es el tema. Vale, vamos a minimizar y ahora vamos a hacer otra descarga de otro tema desde la misma página de Wikitech sin tener que entrar en Facebook. Y, por ejemplo, vamos a descargar el de God of War 3. Le damos encima. Se os abrirá la página de la descripción de la descarga y veréis que aquí, en esta sección, es diferente que la que hemos hecho antes para descargar desde Facebook. Entonces, aquí veis que ya podréis descargarla, desde aquí mismo. Entonces, le dais a descargar y empezará la descarga. Este me tardará un par de minutos. Estoy enseguida con vosotros. Ya tenemos la descarga hecha y vamos a ver cómo si se ha quedado descargado bien. Vale, aquí tengo el otro tema. Bueno, pues ahora ya podemos cerrar la ventana de las descargas porque no vamos a necesitarlo. Entonces ahora vamos a entrar. Vale, aquí. Aquí tenemos. Ahora os voy a enseñar cómo instalar estos temas. En principio el de Arcadia no os lo voy a poner, no os lo voy a enseñar porque ya lo tengo dentro, pero el de God of War 3 no lo tengo. Siempre mi recomendación es analizar con el antivirus que tengáis porque no venga ningún virus. No he encontrado nunca ninguno de estos archivos con virus, pero por si acaso es mejor así. Entonces ahora hay que extraer. Lo extraemos aquí y lo tenemos aquí dentro. ¿Vale? Una vez lo tengáis aquí dentro, vamos a coger la carpeta, la cortamos y la tenemos que llevar a equipo. Disco local C, tenéis que ir a Windows, aquí tenéis que buscar Resources, aquí está, y entráis en Devs. Entonces aquí pegáis el tema, dais al botón de la derecha. Y pegar. Y dais a continuar. Una vez lo tenéis dentro, entráis dentro de la carpeta y le dais dos clics en el tema. En este caso es este archivo de aquí. Doble clic. Death is my calling. Y ya tenéis instalado el tema God of War, como podréis ver, que viene con con estos wallpapers y al mismo tiempo con esos sonidos que habéis escuchado. ¿Vale? Vamos a ver los sonidos que tienen. Entraremos dentro. El sonido que hemos escuchado es el cambio de tema. Vamos a ver si es diferente al del cierre de sesión. Vale, este es el. Viene con unos cuantos sonidos diferentes. Vale. Una vez ya tengamos todos los temas que hayamos descargado y los hayamos instalado, pues ahora ya podemos empezar a hacer las combinaciones que queramos. Voy a empezar por enseñaros a combinar los sonidos de diferentes temas. Vale. Para ello tenemos que ir a sonido. Se nos abrirá la ventana que habéis visto antes, y mi recomendación es primero guardar este tema, para poder manipularlo. Como podréis ver, yo aquí para diferenciarlos le pongo un más, ¿vale? Y tengo todos los temas de sonidos guardados aquí para no tener que poner el tema cada vez que quiero hacer una combinación de temas. ¿Vale? Pues para guardar el tema vais a guardar como y le ponéis
el nombre que queráis. En este caso yo le voy a poner, para diferenciarlo, en mayúsculas, Go 3, y le voy a poner el más para diferenciarlo. Le doy a aceptar y ya lo tengo guardado. Bueno, ahora para no liaros, tenéis que salir de aquí y colocar el tema que queráis modificar, ¿vale? Un tema base, cualquiera, o incluso un tema que ya hayáis modificado. En mi caso voy a seguir modificando uno que ya tenía, que es este que veis aquí. Que tengo aquí, que es en negro, ¿vale? Vosotros podéis poner el que queráis. Vale. Una vez tenéis el tema que queréis ir modificando, volvéis a entrar en la sección sonidos. Entonces ya por defecto os aparecerá la combinación de sonidos que viene con ese tema, ¿vale? En mi caso viene con una serie de sonidos ya combinados, pero vosotros os vendrá pues con el que hayáis elegido, ¿vale? Entonces ahora se pueden modificar. ¿Cómo vamos a hacerlo para modificar? Pues vamos a ir buscando los sonidos que queremos utilizar primero. Y en este caso, como hemos descargado uno que vosotros conocéis, este, que es el de God of War 3, vamos a darle. Entonces ahora aquí en eventos de programa nos aparecerán los sonidos de God of War 3. Y a mí el que me ha gustado ha sido el de cambiar tema de Windows, que era este. Vamos a probarlo. Death is my calling. Vengeance my creed. Vale, a mí me ha gustado este. ¿Que a vosotros os ha gustado cualquier otro de los que hayáis guardado la combinación de sonidos? Pues entonces lo buscáis y vais buscando, y una vez lo digáis, aquí os aparecerán las combinaciones de sonido que tengan ese tema, ¿vale? En este caso, por ejemplo, he elegido este para que veáis la diferencia, ¿vale? Este viene con este. Y vais buscando el sonido que queréis utilizar en el tema que habéis puesto. En este caso, el tema Dark Pearl, que yo he puesto. ¿Vale? Bueno, ahora voy a buscar el tema que yo quiero cambiar, que era este, Death and Vengeance, de God of War 3. Y voy a buscar la dirección de donde está almacenado ese sonido, que es este que veis aquí, ¿vale? Death and Vengeance. Lo veis aquí. Vale, entonces lo que hago es ponerme encima de la dirección, botón de la derecha, y copio la dirección. Una vez tengo copiada la dirección, cierro esta ventana. Y me voy al tema que yo quiero cambiar. En este caso era el negro, negro Dark Pearl, que tenía este sonido, que es el Dreaming Dream Sound. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo. Me voy a examinar. Con la dirección que tenemos copiada, la pegamos aquí en donde pone nombre, pegar, y le damos a abrir. Y se nos abrirá la carpeta donde está el sonido de Death and Vengeance. Le damos un clic sobre el sonido, damos a abrir, y ya lo tenemos aquí. Para que veáis la diferencia, cuando habéis cambiado un sonido, os aparecerá el altavoz este en otro color. En mi caso me aparece en amarillo. ¿Vale? Entonces, una vez ya tengamos cambiado todos los sonidos que queramos, simplemente es a aplicar y aceptar. Ahora, para continuar, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo cambiar los fondos de escritorio o wallpapers, el color de la ventana y el protector de pantalla. Vale. En primer lugar, para cambiar el fondo de escritorio, yo os recomiendo
que primero tengáis una carpeta en donde tengáis vuestros wallpapers, como yo, en diferentes carpetas. Y dentro las vais agrupando por tipos, ¿vale? Y esto es para que podáis localizar más fácilmente desde aquí, desde el fondo de escritorio, las carpetas que queréis utilizar como fondo de escritorio, ¿vale? Ahora lo vais a entender, es muy sencillo. Por defecto tenía esta, pero queréis cambiar otra, pues entonces vais a donde pone examinar. Entonces ahora os dirigís a donde tengáis la carpeta que os he dicho, donde tenéis almacenados todos vuestros wallpapers, que en mi caso lo tengo en mis documentos, y en una sección que se llama wallpapers, y que dentro tengo estas otras carpetas. Y yo voy a utilizar una que se llama mujeres. Le dais a aceptar y se abrirán todos los wallpapers que hay dentro de esa carpeta. Como no quiero utilizarlos todos, por defecto me vienen todos marcados, le doy a borrar y se desmarcan. Y entonces ahora voy a poner los wallpapers que de verdad quiero que me aparezcan. En este caso, quiero que me aparezca este y, por ejemplo, este otro. También podéis retocar la posición de la imagen dependiendo de la pantalla que tengáis. Yo tengo una pantalla más cuadrada y lo tengo en rellenar. Habrá otros que tendréis las pantallas más alargadas, entonces lo que tendréis que hacer es cambiar a otro para que se ajuste bien a vuestro estilo. También podéis configurar el tiempo que haya entre imagen e imagen. Y también podéis poner un orden aleatorio, ¿vale? En este caso solo tengo dos, pero si tuvieseis 15, por ejemplo, pues para que no se vaya haciendo siempre el mismo ciclo, le dais en esta pestañita, entonces irían siempre intercambiando aleatoriamente los wallpapers, ¿vale? Y el tiempo que queráis que salgan entre wallpaper y wallpaper, ¿vale? Para haceros un ejemplo, pondré 10 segundos y le voy a dar a guardar cambios. Entonces ahora los wallpapers que tenía ya no son los de plantas, sino que son estos. Y a los 10 segundos me cambiará a otro wallpaper. Ahora lo veréis enseguida. Y ya está. Ya está aquí. ¿Vale? Bueno, esto es por el tema de los fondos de escritorio. Para cambiar el color de las ventanas, que serían los marcos estos o lo de arriba, pues vais a color de la ventana. El color base que vais a utilizar es uno de estos, ¿vale? Y es simplemente ticar el que vosotros queráis. ¿Veis? Este, 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 este. Este, este, el que queráis, ¿vale? En mi caso voy a poner este, no, voy a poner este y lo voy a modificar al extremo. Me voy a mostrar mezclador de colores y le voy a quitar todo el brillo porque quiero que sea totalmente negro. Una vez tengáis hecho la combinación de las ventanas de los colores que queráis, le dais a guardar cambios. Yo no voy a guardar, voy a dejarlo como lo tenía antes. Vale. Y por último, el protector de pantalla. Que el protector de pantalla tenéis que entrar aquí dentro y aquí tenéis una vista previa y aquí tenéis las opciones para poder cambiar el protector que viene aquí por defecto. ¿Vale? Aquí hay varios, pues desde no tener ninguno a los que os aparezcan, ¿vale? Podéis, para poneros un ejemplo, os pondré este que son las cintas y aquí en la vista previa os saldrá cómo es. ¿Qué queréis este? Bueno, pues es tan fácil como darle a aceptar. ¿Qué también queréis que el salvapantallas os aparezca en unos minutos determinados? Pues aquí podéis configurarlo. Yo lo tengo a 10. Y podéis poner, pues, que queréis que después de 5 minutos de inactividad se ponga, pues lo modificáis aquí, ¿vale? Sería poner a 5. Que cuando queráis, después de que os aparezca la pantalla, si queréis utilizar el ordenador, queréis que os aparezca la pantalla de inicio de sesión, pues marcáis esta palomita, ¿vale? Yo voy a anularlo, pero vosotros si quisierais hacer esos cambios, le dais a aceptar. Yo lo voy a anular. Bueno,
Y ya por último, cuando tengáis todo configurado a vuestro gusto, tanto el fondo de escritorio como las ventanas, como los sonidos, como el protector de pantalla, lo que tenéis que hacer para que no se os borre ese tema modificado por vosotros, os aparecerá aquí uno que pone tema sin guardar. Entonces lo que tenéis que hacer es botón de la derecha para guardarlo y ir a guardar tema. Y le tenéis que poner un nombre. Yo en este caso le voy a poner dark, no, perdón, negro, negro, dark, per, más, le voy a poner para diferenciarlo. Y ahora le doy a guardar. Entonces ahora ya ese tema ya no lo tengo perdido y puedo cambiarlo cuando yo quiera, cuantos temas quiera hacer, con los colores que quiera, con las combinaciones que quiera. Veis cómo sigo teniendo el tema anterior y la diferencia. Cuando le deis al tema veréis. ¿Veis? Me lo ha cambiado. Ya tengo estos. ¿Qué quiero otro que tengo guardado? Pues le doy al siguiente tema. Is my calling. Vengeance my creed. Con la combinación que he hecho y con estos wallpapers. Bueno, esto era todo lo que quería enseñaros. Espero que haya sido útil, que no os haya sido muy confuso. Y pues nada, ya me despido de vosotros. Hasta la próxima, amigos. Adiós.